Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Un gusto nuevamente. A ver, dice acá. Solo voy a verificar algo acá. Ok. Bien, estamos aún 13 participantes, entonces nos hacen falta, pero ahí se van agregando. Quiero iniciar con el mensaje que nos han enviado de inglés corporativo en el grupo de WhatsApp. Flor Sánchez, pues nos escribe que nos está recordando, pues, de que hay que avanzar en la plataforma. Ya se nos había avisado con anticipación de que cada jueves se iba a estar tomando nota del avance de la plataforma. Sin embargo, de esta hay varios participantes que mencionó que no habían completado la sección 1. Algunos expresaron algún tipo de problema. Y quiero retomar ese tema nuevamente. Lo habíamos retomado en dos clases anteriores y quiero retomarlo otra vez para que no le quede a nadie ninguna duda y puedan avanzar sin inconvenientes. Entonces, antes de, bueno, vamos a aprovechar la plataforma para desarrollar el tema hoy. Recuerde que esta información le fue enviada, a ustedes les fue enviada esta información al correo, creo que se las enviaron, donde les enviaban el enlace para unirse al grupo de WhatsApp, el enlace a YouTube para ver las clases grabadas, el acceso a la plataforma, el enlace de Zoom. Les enviaron todos esos datos. Entonces, allí les enviaron la dirección para entrar, alguien está escribiendo aquí en el grupo porque alguien decía es que no aparecen chequecitos verdes. Entonces nos dicen, hay que ver los videos para que se les ponga el chequecito verde. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, que usted se tome un poquito de tiempo para leer un poquito la teoría. No es mucha teoría, es poca teoría. Los videos son cortos y los laboratorios también son cortos. Entonces, creo que vamos a, no se necesita como mucho tiempo para poder avanzar. Buenas noches, Kevin, bienvenido. Entonces, aquí en la barra de direcciones, yo voy a escribir la dirección web, pero ustedes simplemente hacen clic en ese enlace que les compartieron desde que se inscribieron. Entonces, esta es la dirección: online.inglescorporativo.net. Entonces ahí a ustedes les aparece que tienen que iniciar sesión. Entonces cuando presionan en ingresar, deben escribir el correo electrónico con el que se inscribieron, a ese que le enviaron la información, y la contraseña que allí también se las asignaron. Al iniciar sesión encontramos el módulo que estamos cursando, que es Excel básico. Aparecen las cuatro secciones. Estamos aún en la sección 1. Presionamos. Sí, Katherine, adelante. Hola, buenas noches.
Buenas Fíjese noches. que en mi caso, yo estuve, porque yo respondí ahí también el mensaje, de que en el primero sí me aparecía, o sea, el chiquecito del video. En el segundo video, me aparecía solo como una viñetita. Y igual, el video lo vi todo, incluso hice el trabajo que está abajo del video, también lo descargué, lo hice. Pero no sé por qué no me aparece en el chiquecito ahí en el video. Solo me aparece el del primero, de ahí los demás no. Y igual estuve, bueno, ahora en mi trabajo estuve viendo si podía ingresar, porque la computadora donde recibo las clases la dejo aquí en la casa, ¿verdad? Y allá quería entrar en la computadora donde trabajo. Intenté ingresar y igual me decía que o el correo o la contraseña estaba mala, entonces no me dejó entrar. Quizás, bueno, me parece raro, pero quizás las computadoras de su trabajo, aunque no creo, solo le voy a decir algo que posiblemente pueda ocurrir, que hay alguna restricción en la computadora de su trabajo, pero este es un sitio como normal que me imagino yo pensaría que no tendría que tener ninguna restricción, pero me hace pensar eso, ya que dice que en el equipo de su trabajo no pudo ingresar y por supuesto en la de su casa sí, ¿verdad? Sí, en la que tengo, o sea, como aquí tengo abierto la plataforma, por decirlo ahí, tengo acceso directo. Sí, Entonces es no bien. tengo problema en entrar. Y Sí. igual no entendí, pero mejor ya no seguí intentando porque podía ser que se me bloquee o algo y me va a hacer más peor el problema, ¿verdad? Entonces Sí. ya no seguí intentando, mejor cuando vengo a la casa me pongo a hacer las cosas. Y estuve verificando eso, pero sí no sé por qué, porque solo exactamente en los iconos del video es donde me aparece, donde no me aparece el chiquecito, de ahí lo demás todo me aparece. Fíjese que le comento lo que yo pienso, ¿verdad? O sea, me parece poco probable, pero eso es lo que pensaría, según lo que usted me dice, que a lo mejor haya algún tipo de restricción, pero como le digo, lo dejo en una bajísima probabilidad, pero habría que revisar quizás un par de cosas, ¿verdad? Bueno, entonces desde su casa y fíjense que realmente lo esencial es que envíen los laboratorios. Ahí es donde les aparece el puntaje y ese es el que reciben en inglés corporativo. Entonces, eso es como, a eso O sí. sea, entonces solo O sea, ¿cómo no? Le son. debería de aparecer, pero realmente la suma de puntos, nomás el laboratorio la lleva. Solo el laboratorio tiene que ver, de ahí lo demás, digamos, o sea, siempre es importante verlo, pero no nos va subiendo el puntaje, ¿verdad? Eso es por lo menos lo que he entendido, Katherine. Bye. Así que, o sea, Bueno, gracias. no se preocupe por si le aparece el chequecito verde o no, sino que más bien que envíe el laboratorio, porque ahí es donde se registra las notas. Bueno, gracias. Sí, con gusto. Norman parece que había levantado la mano. Sí, claro, yo tenía una pregunta con respecto a los laboratorios. Si uno tiene dos o tres intentos para hacerlo, o si solo es un único intento. Sí, solo es un único intento, porque no le vuelve a decir que registró tal respuesta, ¿verdad? O sea, usted lo envía y ya no le dice que si quiere volver, sería un único intento. Ah, bueno, sí, es que cuando me salió mala una respuesta que yo puse ahí, me salía como volver a enviar. Ah, entonces sí le dejaba modificar. Sí, claro. Ah, bueno, entonces.
Fíjese Y que me salí y me salía que se podía volver a enviar, pero no sé si solo la primera vez que lo invito en cuenta o toma en cuenta también. eso sí me gustaría que mejor directamente escribiera usted a Flor, que es la que está viendo la parte técnica, porque yo le quiero ser bien honesta. Como la parte de la plataforma la reciben ellos y la administran ellos. Entonces, hay algunas cosas que no estoy tan segura de cómo la reciben, porque yo esa parte sí no la recibo, sino que son ellos. Entonces, quizás esa duda sí le. Claro, yo igual voy a preguntar, ¿verdad? Pero quizás esa duda, si usted podría como directamente en un mensaje directo a Flor. Ajá, que sí, Sí, está que bien. pasa. Entonces, a ella le voy a preguntar para salir de la Sí. duda. Sí, por favor. Pero muchas gracias. Sí, de nada. Bien, entonces quisiera nuevamente, ¿verdad?, presentarles y realizar el contenido de hoy por medio de la plataforma. Ya estamos como ya más familiarizados, que aquí en la parte de arriba nos aparecen iconos. Los libritos son los contenidos o la teoría que deberíamos leer, la teoría que explica el tema. El icono de los videos, pues, por supuesto, están los videos cortos explicando el mismo tema correspondiente. Y el cuadrito con el lápiz es donde están los laboratorios que deben ser enviados. Estos sí necesariamente tienen que ser enviados para registrar su calificación. Entonces, este día vamos a ver este tema de las opciones de pegado. Pues vamos a aprender a utilizar todos los métodos de portapapeles con el objetivo de copiar, cortar y pegar datos, dependiendo del resultado que se desee obtener. Las opciones de pegado las vamos a localizar en la categoría de las herramientas portapapeles. Ahí está la opción pegar con una flechita hacia abajo, está cortar, copiar, y la brochita que es para copiar formato. Y nos dice pues aquí dónde ubicarla. En la pestaña Inicio, en este grupo de trabajo que se llama Portapapeles. Al presionar siguiente, nos encontramos con el video. Voy a darle play al video. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta Pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Observemos, tenemos por aquí un listado de productos y unos valores, como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila. Y para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Control abajo, control arriba, que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango. O también control shift abajo para poder seleccionar
o simplemente Shift y las teclas cursora de nuestro teclado para poder seleccionar. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar Control Shift abajo para volver a seleccionar. Control C, aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o ofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con Control C y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esto de transponer. Automáticamente observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto, Control C, y luego podemos pegar con Control V. Y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar, sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición, de esta manera. Y listo. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera, entonces, estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero yo lo quiero en dólares, el segundo en porcentaje, en todo caso me aparece 2000, porque acuérdense que esto se está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después, cuando lo convirtamos a un valor sin formato, ese 20% se va a convertir en 0.2, ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en 100. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado, que por cierto habíamos guardado del video anterior, kilómetros, otro formato personalizado, que puede ser años, y otro más, que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto, o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo. De esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato, por ejemplo, alineación, color, tamaño de texto, tipo de fuente, etc. De esta manera como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera, me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar, Control C, me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego Control V. Y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora, sin formato es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí. En la hoja de cálculo vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante, buscar esto, miren, valores. Este pegado en valores nos permite borrar el formato que trae de origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino, que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla, simple, predeterminado por parte de Excel. Y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente. Observemos, nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí. Esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal. Observen, tenemos una imagen, podemos
modificar su tamaño, ampliarlo, disminuirlo, girarlo, etc. E incluso también podemos aplicarle el efecto espejo, que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto, llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto. Y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo, que es el siguiente. Observemos este que tenemos aquí, imagen vinculada. Al pegarlo, podemos aumentar su tamaño. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo a estos $15 le cambio a $50? Observe cuando yo le doy Enter, automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar, así como también muchas formas para poder pegar los datos. Sigue practicando y te veo en el próximo video. Bien, entonces aquí está el enlace para descargar el archivo de práctica. Haremos esa práctica. Y solo antes quizás de salirme de acá, de irme a la práctica, quiero que veamos el laboratorio. La primera pregunta dice, ¿cuál es el nombre del tipo de pegado que sirve para alternar los datos de forma horizontal a vertical y viceversa? ¿Quién me dice cuál será la respuesta? Sería creo que es transponer. Sí, es transponer. Sí, bien, muy bien. ¿Cuál es el tipo de pegado que se debe utilizar para que los datos adopten el formato de destino y borren el formato de origen? Pegado de valores. Correcto. Exacto, muy bien. ¿Cuándo necesitamos convertir los datos de una imagen, pero que está relacionada a su origen? ¿Qué tipo de pegado utilizamos? Imagen vinculada. Correcto. Si utilizamos el comando de ofimática o los atajos control V, ¿qué tipo de pegado se realiza? El primero, pegado. Uh-huh, el normal, ¿verdad? Cuando nosotros damos un copiar y un control V es un normal. Entonces, recuerde, tiene que usted verificar, ¿verdad? Esto no lleva tiempo, esto no tiene cronómetro. Entonces, usted verifique hasta que esté bien seguro de las respuestas. Usted presiona enviar. Y eso es lo que automáticamente se registra en su plataforma que reciben, digamos, como en el registro académico de ustedes, ¿verdad? Y eso es lo que simplemente usted tendría que hacer por tema. Los laboratorios son cortos, entonces ya con eso usted ya puede darse como por hecho de que ha completado ese contenido. Entonces ahora vamos a practicar las opciones de pegado. Y tenemos el archivo disponible para práctica, que es este. Se mostraba entonces en el video, se hicieron varios ejemplos de copiar-pegar, una tabla con productos y valores, y las opciones de pegado. En este momento yo solo tengo dos opciones, que dice mantener formato de origen y coincidir con formato destino. Pero ya, por ejemplo, ya vimos cómo funciona transponer. Seleccionamos si en algún momento hay una tabla en columnas y nosotros queremos pasarla a horizontal. Seleccionamos, copiamos, ya sea haciendo clic en el icono de copiar o el atajo control C.
seleccionamos la celda donde queremos pegar y clic derecho está la opción de pegado que se llama transponer. Dice acá origen de datos. Pues el origen de datos me da como la impresión de que aquí solo vamos a hacer un copiado y un pegado normal. Solo voy a seleccionar los números, aunque en el video lo vimos como diferente, ¿verdad? Que le fue cambiando el formato a los números. Control V. Voy a ver también. Vea que la otra manera de que usted puede pegar normal, un pegado normal, es que usted tiene seleccionados los datos copiados. Selecciona la celda donde quiere pegar y si usted presiona Enter, también le pega los valores. Entonces ahí lo que pudimos observar en el video es que, por ejemplo, el 15 le vamos a poner una negrita, al 20 le vamos a poner una letra roja, al 10 le ponemos dólar, al 25 le vamos a poner un color de relleno como este. Y al 30 le vamos a aumentar decimales, digamos. Entonces, si nosotros copiamos y dice aquí con formato, ahí está la opción. A ver, si solo presionamos control V normal, recuerde, algunas veces quizás es como a uno le salga más rápido, ¿verdad? Yo estoy como más acostumbrada a que si voy a hacer un copiar-pegar normal, yo ya me acostumbré mucho a utilizar Enter, me parece más práctico. Enter para pegar, pegar pegado normal. Entonces acá vuelvo a seleccionar los datos y hago clic derecho y los valores únicamente. Selecciono la opción de pegado de valores. Ya no tengo que volver a presionar control C porque no se ha desactivado la copia. Una vez yo vea que es el mismo rango y están esas líneas punteadas con movimiento, es porque el copiado aún está activo, entonces no necesito venir a seleccionar y presionar control C otra vez, porque aún está activo. Entonces me ubico en la siguiente celda, presiono clic derecho y acá tenemos, no me sale aquí, me voy a venir para acá y aquí dice como imagen. Como imagen simplemente, la otra es imagen vinculada. Pero digamos que como imagen simplemente. Aquí sí no se va a actualizar para nada. Porque esta imagen no está vinculada a los datos de origen, que serían los datos de donde copiamos. Simplemente esto quizás nos puede servir cuando usted tenga que compartir algún tipo de dato, pero no quiere que la otra persona por algún accidente le vaya a modificar algún dato. Entonces mejor se lo enviamos como imagen, no más para información. Hay más opciones de pegado. Y podemos activarla, recuerde que está aquí en la opción inicio. Bueno, de hecho observé otra cosa. Como este pegado está con imagen, vea que se activó automáticamente la pestaña formato de imagen, porque se está comportando como cualquier otra imagen. Entonces nos activa esas opciones de correcciones, color, estilos y todas las demás opciones como de una imagen normal. Entonces en la pestaña inicio nos aparece acá, aquí todavía no tenemos activo la de pegado especial.
no me aparecía activo porque yo tenía seleccionada la imagen. Hice clic en otro lado como para ya no aparecer con la imagen seleccionada. Y por ejemplo, aquí en pegar, nos aparecen más cosas aquí en pegar. Y vea que podemos tener una vista previa. Me voy a ubicar, por ejemplo, aquí, digamos, en esta celda, para seguir con las otras opciones de pegado. Podemos ir solo pasando el mouse por las opciones y podemos tener una vista previa de cómo funciona ese pegado. Dice que este pegado, este es un pegado normal, vea. El otro dice que pega fórmulas. Pues en este momento no tenemos fórmulas, simplemente lo que ha hecho es traerse los datos y vea la barra de fórmulas. El contenido de las celdas y la barra de fórmulas es el mismo. Pero digamos que, por ejemplo, hay una fórmula. Digamos que voy a borrar esto como para irme un poco más abajo y por hacer un ejemplo, voy a hacer una simple suma, una autosuma. Una forma de que podemos hacer una suma bien rápido es que yo me ubico en la celda donde necesito la suma. Y si presiono Alt, Shift, igual, Alt, Shift, igual, presiono Alt, Shift, igual, automáticamente me muestra la función suma y el rango. Excel interpreta qué números quiero sumar y yo solo verifico si en efecto es el rango de C10 a C14. Y si es eso, presiono Enter. Y allí ya tengo una fórmula. Aquí está la fórmula. Entonces, selecciono mis datos originales, incluida la celda de fórmula. Control-C para copiar. Y digamos, voy a pegar aquí. Y le voy a decir que quiero un pegado de fórmulas. Entonces vea que me copia la fórmula, ¿verdad? Me copia la fórmula. ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, si en el siguiente dice que copia formato de fórmulas y números. Mire el comportamiento. Copia el formato de fórmulas y números, es decir, me deja la celda con fórmula y las celdas con formato. Vaya viendo usted la diferencia de pegado. Luego dice que aquí dice que nos mantiene el formato de origen. Me voy a ubicar aquí en la otra. En la otra opción de pegado dice que mantiene el formato de origen. Y me conserva la fórmula también, o sea, mantener el formato de origen es observar el resultado. El siguiente pegado es sin bordes. Pega los datos originales que tengo copiados, pero no le pone bordes. Y el original tiene bordes, pero esa opción de pegado no los trae. Me voy a venir aquí más abajo. La siguiente opción de pegado es mantener ancho de columna de origen. Quizás aquí voy a hacer una, para que podamos ver el efecto, me voy a venir un poquito más aquí aquí, por ejemplo. Me voy a ubicar. Recuerde que no tengo que hacer un control C otra vez porque el copiado sigue activo. Observe que ahí está activo. Me ubico en la celda y voy a ver cómo funciona. Intencionalmente le voy a reducir el ancho a la columna K. Entonces aquí dice que ese pegado nos mantiene el ancho de columna. Mire lo que sucedió. Yo había hecho la columna más angosta. Y mire lo que pasa.
nos trae de una vez el mismo ancho. Y si yo tuviese más ancha la columna acá, pues simplemente la va a reducir al mismo ancho de los datos originales. La siguiente opción de pegado transponer ya lo vimos. Pegar valores. Voy a hacer clic aquí en esta opción donde dice pegar valores. Ah, se me desactivó se me desactivó. Voy a ubicar acá. Y dice aquí pegar valores. Mire lo que pasa. Ya vimos qué es lo que hace con pegar valores. Y mire qué sucede aquí. No me trajo la fórmula. Porque esa opción de pegado es simplemente pegar valores. No me trajo la fórmula. Esta opción dice que es formato de valores y números. Entonces vea que se trae el formato de valores y números y aquí tampoco me trajo la fórmula, solo se trajo el valor. En la siguiente opción de pegado dice que nos va a pegar el formato de valores y origen. Nos pega el formato de valores y origen, pero solo valores. Tampoco nos trajo la fórmula. En otras opciones de pegado aquí tenemos formato. Vea que aquí solo copia, en esta opción, solo copia el formato. Aquí no nos trae más nada. No nos trae números, no nos trae fórmula, solo trae el formato. En la siguiente opción de pegado nos trae pegar vínculos. Aquí sí, observe aquí que este valor dice que es igual al que está en la C10. Vea la barra de fórmulas. Este valor es igual a C11, el otro igual a C12, C13, C14. Incluso aquí no nos trae la fórmula de suma, sino que nos trae el vínculo de dónde viene ese valor original. De tal manera que si en mis datos originales yo cambio y le pongo 30, 50, mire, aquí lo va cambiando. Mire, aquí lo va cambiando porque a medida vayan cambiando las celdas de origen, esto automáticamente va a ir cambiando porque es un vínculo. Aquí ya no está activo pegar, está en gris, porque no he copiado nada, porque ya el copiado se desactivó. Entonces yo simplemente vengo otra vez y copio, incluyendo la fórmula, para ir viendo el comportamiento. Entonces presiono el icono de copiar, o con control C, ¿verdad? A veces es más rápido, dependiendo en qué situación estemos. Y la siguiente opción de pegado es la imagen que ya vimos, la imagen vinculada, que también ya la vimos en el video. Y ya vimos que se va comportando, que si yo cambio este número a 100, la imagen vinculada también se cambia. Luego tenemos, voy a volver a seleccionar los datos originales que estamos trabajando con estos. Voy a copiar nuevamente para que se active el pegar. Y tenemos aquí un pegado especial. En el pegado especial hay algunas cosas más. Digamos que si aquí se selecciona todo, pues nos va a ir a pegar todo, ¿verdad? Este digamos que es un pegado normal. Nos va a ir a pegar formato, valores, fórmulas. Y veamos, voy a presionar aceptar. Ay, 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 aquí no me ubiqué en donde quería ubicarme. Bien, ahí lo copio, ¿verdad? Reviso que todo esté como con los formatos iniciales. Y ahí está, tengo copiado. La tecla de método abreviado para ir al pegado especial es control
Alt, V. Para que vayamos más rápido a las opciones de pegado especial. Control, Alt, V. Allí no me lo activa porque el copiado no está activo. Vuelvo a seleccionar mi rango para copiar. Control C. Me ubico donde quiero pegar. Control, Alt, V para que me aparezca el cuadro de pegado especial. Si yo dejo todo, pues observo que me trae todo. Me trae los valores, me trae los formatos y me trae la fórmula. Entonces, eso es todo. Control, Alt, V. Aquí dice que nos va a traer las fórmulas. Y eso también ya lo vimos. Aquí está. Ahí me trajo la fórmula. Más nada. Solo las fórmulas. Y por supuesto los valores. Control, Alt, V. Valores, ya vimos cómo se comporta. Formatos, ya vimos cómo se comporta, que solo nos trae el formato. Allí no nos lleva ni valores ni nada. Comentarios y notas. Aquí en comentarios y notas no nos va a pegar nada porque no hay comentarios y notas. Pero digamos que yo inserto aquí un comentario. Y hago clic derecho, por ejemplo, y aquí dice, sí, Katherine. Hola, fíjese que cuando yo le doy allí donde, en el formato que, valga la redundancia, dice sin formato, a mí me lo pega igual, no sé si estoy haciendo bien la fórmula, o porque se me pega hasta con el color y todo, y sin formato, obviamente solo los números, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero me lo pega todo. Ok, tengo copiado mi rango de datos, me voy a ubicar a donde quiero pegar, control, alt, V, y me dice aquí en formatos. Uh-huh. Ajá, sí. Eso solamente el formato nos pega. Uh-huh. Ajá, pero cuando quiero pegar solo los números. Ah, y solo son los, eso es todo. Valores, ¿verdad? Depende, porque como los valores solo le va a dejar, vaya, digamos, voy a presionar control Z, voy a hacer clic derecho aquí, y aquí donde dice valores, le va a dejar solo los valores, sin formato y sin fórmula. Ajá, pero le doy así y siempre me aparece todo normal, hasta con el cuadrito de color. Vaya, usted le quiere... Le doy control C. Uh-huh. Le doy control C a lo que quiero copiar. Uh-huh. Luego le doy clic derecho, le doy donde dice valores y siempre me copia lo mismo. O sea, no me copia solo los números, sino que porque como tengo uno en negrito, uno en rojo, uno en color. Uh-huh. Y siempre me lo copia así. Y es este icono, exactamente este icono que estoy seleccionando yo ahorita. ¿Sí? ¿Dónde dice valores? Ajá. O solo que en el mío me aparece en números, es el eso. Sí, porque vaya, digamos que no lo quiero hacer con clic derecho, lo quiero hacer con pegado especial, control al V, y le digo valores. Uh-huh. Allí, ¿verdad? Ajá. Voy a intentar hacerlo así, a ver si me sale. Ajá, me trae solo los valores, sin la fórmula, sin formatos. Gracias. Ok, sí, ahí sí quizás es de seguir intentando. A veces, quizás no. No logramos quizás notar la diferencia, pero vayamos, a medida vamos practicando, nos vamos dando cuenta. Decíamos que vamos a ver lo de comentarios y notas, por ejemplo, aquí en la celda donde aparece el número rojo, voy a hacer clic derecho y aquí dice nuevo comentario y nueva nota. Digamos, vamos a insertar las dos cosas para ver la diferencia. Nuevo comentario.
En nuevo comentario, vea que nos aparece allí una esquinita moradita y dice, digamos que voy a escribir, no sé, entre una pregunta. ¿Por qué este número está rojo? Entonces allí pues voy a publicar el comentario, ¿verdad? Como para lo, cuando tengamos que compartir el documento. Luego, aquí voy a hacer una nota en la celda de relleno verde, clic derecho, nueva nota. Y ahí quizás hago como una nota aclaratoria, ¿verdad? Revisar este número, por ejemplo. Vea que la nota se nos aparece con una esquinita rojita. Entonces aquí hay un comentario y aquí hay una nota. Entonces selecciono mis datos de origen, control C para copiar. Y me voy aquí un poquito más abajo, aquí por ejemplo, control al V y dice aquí que este pegado es para comentarios y notas. Aceptar. Mire que solo eso pegó, los comentarios y las notas. Entonces ya vemos cuando nosotros hacemos clic en la celda, vemos el comentario, hay una pregunta, y cuando hacemos clic en la celda de nota, pues ahí está la nota que se ha colocado. Entonces ese pegado es lo único que hace. Pegar los comentarios y notas. El siguiente pegado es una validación. La validación es un tema que vamos a ver después, pero para hacer el ejemplo. Digamos que voy a hacer una validación aquí. En estas celdas. Voy a hacer una validación. En su momento vamos a ampliar, por supuesto, el tema de validación. Corresponde en uno de los días hablar de esto. Pero voy a hacer un breve ejemplo. Selecciono las celdas para aplicar una validación. Voy a la pestaña Datos. Aquí está el icono para validación de datos. Lo presiono y me aparece el cuadro de diálogo Validación de datos. Voy a seleccionar permitir lista. El origen de la lista va a ser estos valores del producto, que es el rango de B2 a B6. Aceptar. Estas celdas ya tienen una validación. Ya podemos seleccionar mediante una lista el nombre de los productos. Entonces, si yo copio este rango de celdas y me ubico ahí en la celda donde quiero pegar, digamos aquí, y en el pegado especial selecciono validación. Entonces mire que solo me ha pegado la validación nada más. Ahí tengo, mire, para poder seleccionar. Solo me aparecen 5 porque esos son 3 porque esos son los que yo seleccioné. Y como los fui cambiando y el origen de datos fue cambiando. Pero ese tema lo vamos a explicar más claro cuando corresponda. El punto es que nos pegó solo la validación de celdas. En la siguiente tenemos aquí, pues es básicamente todo, ¿verdad? Todo utilizando el tema de origen. O sea que si yo me vengo, voy a seleccionar otra vez estos números y esto se va a comportar como igual a los pegados anteriores. Control C. Y pues ya está diciendo que todo, ¿verdad? Todo utilizando el tema de origen. Entonces, pues lo va a traer
con formatos, con comentarios, con notas, con fórmulas, porque dice, es opción de pegado esto. Aquí dice todo excepto bordes. Entonces, ¿qué espero? Es un poquito lógico, ¿verdad? Que todo excepto bordes. ¿Ok? Todo excepto bordes. Era lo que esperábamos. En la otra opción de pegado dice ancho de las columnas. Y esto funciona como cuando hice el ejemplo acá, ¿verdad? Si yo tuviera una columna más angosta, una columna más ancha, pues lo que hace es que ancho de las columnas, vea, no importa si la columna destino tiene un ancho diferente, se trae el mismo ancho. Formato de números y fórmulas. Esto también ya lo vimos. Nos trae el formato de los números y nos trae las fórmulas. Formato de números, no de celda. Formato de número. A este número le pusimos dólar. A este número le pusimos un decimal. Formato de números, no de celdas. Le hago ahí esa aclaración. Formato de números y valores. Pues ahí está, formato de números. Y valores, valores. Aquí no nos trae fórmula. Y la otra dice, todos los formatos condicionales de combinación que está en gris. Porque no hay formatos condicionales. Pero dice de combinación, es decir, que tendríamos que tener aplicados dos formatos condicionales. El formato condicional, también hay una clase que vamos a hablar del formato condicional. No más por hacer un ejemplo. A estos datos les voy a aplicar aquí en la pestaña inicio. Está el formato condicional. Hay un día que vamos a hablar de eso. Pero digamos que yo le voy a aplicar el formato para aquellos valores mayores a 130, dice aquí, porque de manera predeterminada lo tomó, ¿verdad? Vaya, digamos que no le voy a mover nada. Y mire que de los valores mayores a 130, con este relleno rojo claro con texto rojo oscuro, solo me marcó este número. Porque es el número que cumple la condición. Le voy a dar a aceptar, no más por hacer el ejemplo. En su momento lo vamos a explicar bien. Luego digamos que voy a seleccionar, es menor que, no, vamos a seleccionar otro formato condicional, por ejemplo, este no aplicaría, digamos, voy aquí a entre. Entre 78 dice y 183, pero le voy a seleccionar un relleno amarillo. Esos números que estén entre 78 y 183. Excel ha puesto esos números. Yo no los he puesto, pero como ahorita es solo un ejemplo, se los he dejado. Entonces vea que lo que cumple esa condición solo es este. Pero mejor le voy a aplicar, por ejemplo, este que dice barra de datos. Vea usted, por ejemplo, cómo se comporta la barra de datos. Pues ahí vamos viendo que las barras van siendo del tamaño de acuerdo a la cantidad que tiene la celda. Digamos que en estas celdas hay dos formatos condicionales. Este casi ya no se distingue por el tipo de barra de datos, pero digamos que vaya, le voy a dejar ese para que medio se distinga que tiene el formato condicional anterior. Es decir, este rango tiene dos formatos condicionales aplicados. Si yo copio ese rango y me vengo, por ejemplo, a la celda donde yo necesito esos datos, el pegado especial ya me activó donde dice todos los formatos condicionales de combinación porque ya se aplicaron. Antes aparecía gris porque no teníamos aplicado el formato condicional. Entonces, vea que me trae los formatos condicionales
Y digamos que me trajo como todo, ¿verdad? Me trajo los formatos, me trajo tanto de celda como de número, formatos de celda como de número, y me trajo fórmulas también, pero se trajo los formatos condicionales también. Aquí tenemos operaciones, dice ninguno. ¿Qué pasa? O sea, ninguno, por supuesto, si no hay ninguna operación, pues ninguna. Pero, ¿cómo se comportaría este de sumar? Se va a comportar si yo tengo una segunda tabla. Si tengo un segundo rango de datos. Por ejemplo, digamos que voy a copiar esto mismo. Lo voy a pegar aquí a la par con aunque lo voy a cambiar, porque la idea es que, digamos que solo le voy a poner uno para que vayamos entendiendo cómo se va a ir comportando. A todas le puse uno. Voy a seleccionar dónde quiero yo, en mi tabla destino, digamos, en mi rango destino. Tengo que copiar. Voy a copiar estos, ya que son los mismos, como que esté agarrando los de origen. Control C. ¿Qué pasaría si le pongo sumar? ¿Notó lo que pasó? ¿Notó lo que pasó? Me suma los valores que teníamos en los valores destino, como por eso le puse intencionalmente, le puse uno. Para que hiciera la suma de uno y pudiéramos notar más rápido la diferencia. O notar el cambio, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo otra vez lo voy a volver a uno? Y quiero ver qué tiene esto. Ah, sí, es que esto ya dice, ajá, mire lo que ha pasado con la fórmula. Vea lo que ha pasado arriba en la barra de fórmulas. Ha sumado la misma función suma. Por eso es que aquí está duplicando la suma. Porque si yo solo sumo 5 unos, pues eso es un 5. Pero como también me sumó la función suma, entonces por eso tengo un 10. ¿Qué pasaría si ahora yo selecciono, voy a seleccionar mis datos de origen, los voy a copiar, me ubico en la celda donde voy a pegar y qué pasaría si presionamos restar? Observe. Me ha dejado números negativos porque ¿qué es lo que está haciendo entonces? Los valores destino menos los valores de origen. En la suma no lo pudimos notar. ¿Qué es lo que estaba sumando? ¿Quién más quién? Pero ahora ya sabemos cómo funcionan esas operaciones. Valores destino menos valores de origen. Le ha restado uno. Digamos que ahora le voy a poner número 2 porque vamos a la multiplicación y si yo le dejo uno, no va a tener gracia porque vamos a tener el mismo resultado. Porque 30 por 1 nos va a dar 30. Entonces mejor le dejo un 2 para que podamos ver la diferencia. Copio nuevamente. Selecciono mi celda destino. Y ahora dice que vamos a multiplicar. ¿Qué esperaría yo? Que me dé 60, 100, 250, 60. Espero, ¿verdad? Y en efecto, ¿verdad? Lo que esperábamos. Los números se han multiplicado por 2. Y miren lo que va pasando. Me va agregando todo eso, ¿verdad? Me va sumando, le va sumando, como ya hice resta, me le va agregando la suma. Aquí solo para que usted vaya viendo el comportamiento. Ya en la vida práctica, usted tiene que ir como verificando muchas cosas, ¿verdad? Que de pronto usted dice, no, eso no me sirve, entonces no le sirve, ¿verdad? Aquí solo estamos viendo cómo es que va funcionando. ¿Cómo consideran ustedes que haríamos la división? Ya que sabemos que son los datos destino entre los datos de origen.
¿con qué número probamos para que no nos salgan decimales, sino que nos salgan, que sea, ¿cómo? ¿Con 10? Ajá, ¿entre 10? Sí, probemos con 10. Pongámosle a todos 10. Entonces, ¿qué esperaría yo? 10 entre 30, ¿verdad? Me va a dejar como fracciones a lo mejor. Selecciono los datos y lo que pasa es que yo estoy seleccionando, digamos que hoy ya no voy a seleccionar dónde está la fórmula. Voy a copiar y vamos a ver qué sucede en la división. Eso es lo que pasa, mire. 10 entre 30 era lo que esperábamos que diera. 10 entre 50, 10 entre 100, 10 entre 25 y ahí están los datos divididos, que serían los datos destino entre los de origen. Bien, esas son entonces algunas opciones de pegado para que las practique, vea cuál le funciona, ¿verdad? Aquí, pues, le presentamos y usted, pues, lo conoce. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias por su asistencia y, pues, esta semana terminamos la sección 1 y la próxima semana nos vemos el día lunes a las 8 de la noche. Miren, perdón que hasta ahorita me estoy dando cuenta de que yo no tengo imagen en la cámara. Y hasta ahorita lo estoy viendo. Bueno, voy a revisar eso en la próxima clase. Ok, muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.